Ya de vuelta desde Albacete han aparecido ya los dos equipos sobre el terreno de juego, también el trío arbitral, bueno, el cuarteto, están ahí con el cuarto colegiado arreglando los últimos detalles. Ha habido un pequeño acto que enseguida comentaremos. Vamos con alineaciones, la del Albacete con Balbuena en la portería, Alegre, Boadis, Noguero, Héctor en defensa, David Sánchez, Cámara, medio campo, por delante Juan Carlos, Parry, Ferrón, arriba Leo Biagini, Sanzol, Cañar, Barquero, Gato, Pablo García, Azcorra y Albert Cano en el banquillo del conjunto manchego dirigido por César Ferrando. El Real Murcia que jugará con Notario, Peña, Ramón, Cuadrado, Piñol en defensa, Richi, Abel, medio centro, Jofre a la izquierda, Pedro del León a la derecha, arriba Iván Alonso y Antoñito, Juan Bisamuel, Juan Matato, Gallardo, Pablo Ruiz y Aranda estarán en el banquillo. Pelota en el círculo central, el partido que va a comenzar, el árbitro es Estrada Fernández del Colegio Catalán. Va a ser el Albacete el equipo que ponga la pelota en juego. No ha habido tiempo para conversar con los técnicos, enseguida intentaremos ver esas primeras reacciones en los dos banquillos. El pitido del árbitro, el Albacete a la izquierda de sus imágenes, el Real Murcia a la derecha, comienza a rodar el balón. Ese primer envío largo lo busca Diego Alegre, sale bien de la defensa y despeja de cabeza el veterano Ramón, una de las caras nuevas del Real Murcia de esta temporada, hombre de confianza que se ha traído de la mano Lucas Alcaraz, Paco Peña, exfutbolista del Albacete, al igual que Aranda en el banquillo, Peña titular, primera falta del encuentro, está ahí tendido quejándose de un golpe en la cabeza Jofre Mateu. Vamos a ver si se puede recuperar, de momento no aparece el médico del Real Murcia, se ha acercado a interesarse por el futbolista pimentonero Estrada Fernández. Jofre que sigue quejándose, pero que al final, Sergio, parece que sin problemas continuará jugando. Sí, al final parece que sin problemas consigue recuperarse. Y un Carlos Belmonte en el que podemos ver como al final aproximadamente unos 7.000 espectadores que han acudido para ver este partido entre el Albacete y el Real Murcia. Va a sacar la falta el equipo pimentonero. Es Abel quien se dispone a golpear con la pierna derecha. Cinco futbolistas de Real Murcia dentro del área. La pelota que le va a poner Abel. El balón que se fue a la barrera. Ahí estaba Jordi Ferrón. El disparo lejano, ensayó, probó fortuna Peña, y eso le cuesta algunos pitidos, aunque Peña yo creo que es de esos futbolistas que ha dejado muy buen recuerdo en este equipo. Sí, seguro que sí, porque el rendimiento que le ha dado al Albacete durante unas cuantas temporadas ha sido muy a tener en cuenta. Como hay que tener en cuenta hoy que hay bastantes frentes en los que hay que fijarse, ¿eh? Porque si antes hemos hablado mucho de la capacidad creativa de los dos equipos en medio campo, no nos podemos olvidar de la profundidad que pueden tener por fuera y la pelea que va a haber entre laterales y jugadores de banda también va a ser muy muy bonita, ¿eh? Al igual que la pelea que van a tener Biagini y Iván Alonso con los respectivos centrales en ambos equipos, ¿eh? O sea que hay muchos frentes en los que fijarse. Muchísimo potencial el Real Murcia, que tiene un equipo que intimida con Antoñito, Iván Alonso arriba, con Jofre y Pedro León por los costados ahí para buscar a los delanteros, y con un medio campo en el cual, bueno, nos llamó la atención el partido que vimos en Cádiz, el rendimiento de Abel, un chaval que ha llegado del filial del Mallorca B, y que ese día, sobre todo en el primer tiempo, luego ya su rendimiento bajó, demostró cómo se puede mover a un equipo, cómo se puede distribuir fútbol. Jugador con recursos. Muy buena colocación, muy buena distribución, variedad en los pases, y luego, cuidado. Richi había robado a David Sánchez, pero luego llegó David Sánchez para recuperar de nuevo la pelota que ha salido suelta y la ha recibido Jofre. Pone la pelota Paco Peña, golpeó mal, termina llevándose el esférico David Sánchez. Y para completar lo de Abel, habrá que tenerle muy en cuenta en las acciones de estrategia, ¿eh? En córners y faltas laterales. Tiene un golpeo y una trayectoria de golpeo que va a dar muchas oportunidades para que Iván Alonso conecte con la pelota. Y César Ferrando, que ha sido el primero en ponerse en pie ya para dar órdenes a los suyos y sobre todo para pedir tranquilidad en defensa después de aquel balón que perdió David Sánchez. Tiene que volver la pelota al interior del área pequeña del Real Murcia, desde donde va a golpear Notario. Pero para que, Sergio, me parece que tanto Lucas Alcaraz como César Ferrando son uno de los que tiene los que se mueven, agujas, sí, en los bolsillos de atrás del pantalón. Sí. Han tardado apenas un minuto los dos en ponerse en pie. De momento, uno con las manos en los bolsillos, otro con los brazos cruzados, pero ya dando órdenes a los suyos. Va
Balón de cabeza de Álvaro Cámara para Jordi Ferrón. Ferrón que mete esa pelota adelantada. Corre libero Parry. Protege metiendo el cuerpo Ramón. Ramón e Iván Cuadrado. Iván Cuadrado que se mantiene de temporadas anteriores en el Real Murcia. Ramón que, bueno, es un futbolista ya muy, muy conocido. También de los que hacen poquito ruido, de los que son serios, que cumplen con su función. Y ahí, bueno, han encontrado una dupla muy segura. Lucas Alcaraz en el centro de su defensa. Premateu, la pelota que terminó robándola para el Albacete en el lado izquierdo, su lateral zurdo. Le ha durado poco el balón al Albacete después de la pérdida de Héctor. Cae por el suelo Richie. Hay falta. Ven a Richie con esa demarcación tan peculiar que le ha buscado Alcaraz, en la que él se ha integrado perfectamente además, ¿eh? Parecía que siempre era un jugador como para jugar en el último tercio de campo, ahí de media punta, de segundo punta, para llegar. Pero ahora le toca trabajar un poquito más retrasado y haciéndolo bien. Cuidado con Abel, ha advertido Manu Sarabia que aquí puede hacer daño el balón de Abel. El despeje de cabeza que casi parece un remate de David Sánchez, pelota a córner. En esta falta lateral, en esta falta tan frontal era más... es más difícil, ¿no? Más complicado para los delanteros. Ahora en el córner es cuando habrá que tener muy en cuenta. Tendrán que proteger muy bien la corta los jugadores del Albacete, porque ahí la pone francamente bien Abel, ¿eh? Atentos a Iván Alonso, la pelota de Abel. El balón al primer palo, prolongación y termina sacando de cabeza Buades. Primer aviso del Real Murcia, centro de Piñol, ese balón que no lo despeja nadie, cede con la pierna derecha para Balbuena. Ferrón, tarda mucho Balbuena en armar la pierna para el despeje, el balón lejano de Abel, ahora sí ataca Balbuena. Bueno, pues en puesta en escena, de momento tiene mejor pinta la del Real Murcia. Sí, 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 está llevando la iniciativa, está llevando el partido al campo del Albacete y se le ve como que ha entrado mejor en el partido. Parry, Leo Biagini, apertura con la pierna izquierda, un tanto defectuosa de David Sánchez, saque de portería. Creo que ibas a apuntar algo, Sergio. Sí, que de hecho, permíteme una expresión, está bastante mosqueado César Ferrando, que no está viendo pues que su equipo en defensa consiga mantener la tranquilidad y sabe que eso es lo que le puede pasar factura, porque el técnico del Albacete hablaba a lo largo de la semana de que este no era un partido para intercambiar golpes, porque con la pólvora que tiene el Murcia arriba, la calidad que tiene, saldrían ellos perdiendo. Antes, cuando hemos hablado de los elementos de los dos equipos y dando por hecho que tienen dos buenos once, como estamos confirmando, tiene más potencial el Real Murcia. Parece que tiene mucho más donde elegir Alcaraz que en el caso del Albacete, donde, bueno, se han hecho las cosas quizá, como decíamos al principio, con menos titulares de prensa, se ha buscado menos relumbrón, jugadores que hacen menos ruido. El equipo de Alcaraz sí que han ido a buscar a esos futbolistas que a priori siempre te garantizan rendimiento. Sí, igual tienen más jugadores que puedan marcar la diferencia. Pero yo creo que no tiene mucho que envidiar el Albacete al Real Murcia, ¿eh? Si quiere elaborar fútbol, tiene a David Sánchez y a Parry, que son dos jugadores con una capacidad enorme para generar fútbol. Luego tiene una defensa bastante sólida, y luego tiene arriba también jugadores con profundidad por fuera, con llegada por fuera. Biagini, un jugador que se mueve bien y que es goleador. O sea que quizás sea cualitativamente tenga un poquito más el Real Murcia, pero no demasiado más, ¿eh? Riguroso ahora Estrada Fernández, obligando a David Sánchez a retrasar más la pelota. Sube los centrales a buscar el centro de David Sánchez. El balón que iba dirigido a Jordi Ferrón, que cayó fulminado al suelo sin que aparentemente ocurriera nada. Saque de banda para el Albacete balompié. Vamos a ver contacto, pero no parece que exista nada punible en ese lance entre Ferrón y Peña. Saque de lateral, Diego Alegre, balón despejado por Peña, problemas para Antoñito, puede recuperar David Sánchez que tarda en soltar la pelota, llega lanzado Jofre Mateu, se escapa el zurdo, ha habido falta de David Sánchez, puede haber incluso cartulina, Sergio. Puede haber cartulina para David Sánchez, que intentó recuperar su posición, que no lo hizo como debía, y al final la falta que le ha costado esa amonestación, y es precisamente sobre David Sánchez sobre quien está incidiendo César Ferrando
le está intentando corregir sus posiciones porque de momento no le ha gustado demasiado este inicio de encuentro. Ha cogido el rechace, pero ha levantado la cabeza y no ha visto posibilidad de pase. Y como no es un futbolista que se la quite de encima, ha querido aguantarla, pero le ha presionado rápidamente el Real Murcia, le han quitado la pelota, venía un contraataque peligroso, ha hecho la falta y se ha ganado la tarjeta. Probó libero Parry, ha jugado Álvaro Cámara, retrasó la pelota buscando a Héctor Juan Carlos, futbolista que tengo del Racing de Ferrol, Diego Alegre, Buades levanta la cabeza para intentar, no, parecía que iba a jugar el balón en largo, pero no, al final lo hizo facilito en corto para Álvaro Cámara. Deja Noguerol recibiendo de nuevo el que era futbolista del Elche, Noguerol que ahora recala en las filas del Albacete, de nuevo Diego Alegre, la presión de Real Murcia que es muy eficaz y está conteniendo la salida de la pelota del Albacete, obligándoles, bueno, a tocar mucho en horizontal y sufriendo bastante para superar ese primer muro en medio campo. Ahora lo consiguen. David Sánchez, caído al suelo Abel, llegó ligeramente tarde David Sánchez, que está haciendo un despliegue generosísimo y de momento no está teniendo fortuna. Primero esa cartulina, luego esa pérdida de pelota, como decías tú, precisamente por intentar mimar el balón en lugar de romperlo. Bueno, pero yo soy de los que prefiere que un jugador falle 100 veces porque lo está intentando, que no después de fallar dos se esconda y no participe. Y David Sánchez es de los que quiere la pelota. Y ahora se estaba reclamando la cartulina amarilla para Jofre por esa entrada sobre Jordi Ferrón, después de la que se mostró a David Sánchez, la reclamaban al colegiado el señor Estrada Fernández, pero no la mostró. Es que no. Digo, muy tarde, es un choque. Sí, pero no me parece para sacar tarjeta amarilla. Noguerol, la pelota de Héctor. Decíamos que había futbolistas en el Real Murcia que han estado en Albacete, Aranda y Peña. El caso de Héctor ha vivido el trayecto inverso. No fructificó esa acción que pretendía realizar Leo Biagini. Caído al suelo Juan Carlos, pide falta al colegiado que ahora no indica absolutamente nada. Saca de banda Piñol. Piñol con Abel. Abel que mete un buen balón al espacio. Puede llegar Iván Alonso. Tiene que salir Valbuena. Buena que envía el balón todo lo lejos que puede. Hay buena visión de juego de Abel. Iván Alonso, que ya lo vimos en el partido que pudimos disfrutar en Cádiz, está entregadísimo y físicamente ahora mismo está hecho un toro. Sí, está fuerte, sí. Además, esa fortaleza le lleva a tener mucha más movilidad, a llegar más fácil a los sitios, de esa manera tener más tiempo para controlar y para sus acciones, y entonces eso facilita el juego. Antoñito ha recibido de Pedro León, que lo vio clarísimo, la pelota para Iván Alonso, puede que tocara con la mano el uruguayo, que amaga al centro con la pierna izquierda, deja en la frontal para nadie, pelotazo de Diego Alegre, sigue apretando las clavijas el Real Murcia. Es Peña, que ahora no se entiende con Jofre Mateu, recupera el Albacete, deja libero Parry para David Sánchez. Ferrón, de nuevo Parry, David Sánchez, Buades. Es verdad que el Albacete está teniendo problemas para superar esa presión, pero también es verdad que la pelota no está quemando. Está sacando el balón jugado, aunque le cueste tocar muchas veces el esférico. Sí, se están ofreciendo, no están pegando pelotazos. Están intentando circular el balón. No pueden progresar mucho porque de momento el Real Murcia está bien ordenado y presiona bien. Pero bueno, pues ellos con paciencia están intentando mover la pelota de un lado a otro. Y cuando pueden meter un pase interior para poder progresar. David Sánchez, todo el Real Murcia metido en su propio terreno, ahora muy replegado el equipo de Alcaraz. Pelota al lado izquierdo, Juan Carlos que saca el balón raso, no llegó a Biagini, se cruza bien Iván Cuadrado. Tiene que apoyarse en su compañero de línea Noguerol, dejando la pelota para Buades. El capitán entregando a Diego Alegre. Pisa la pelota Alegre, vuelve a jugar atrás con Buades, este hacia Noguerol. Noguerol que no se ha atrevido a arriesgar con el balón en largo para Juan Carlos, que le estaba ofreciendo el desmarque. Ahora sí Juan Carlos intentando la pared con Héctor. No despejó bien Iván Cuadrado. Peña se le echa encima Ferrón, boleón de Peña. Guades de cabeza, le ha metido la cadera a Antoñito. Antoñito Sergio, que lleva un peinado como
para pasar desapercibido. Sí, ese rubio platino brillante para que lo tengan bien controlado, lo tengan bien marcado. Y un detalle importante, el que hemos visto ya en este inicio de encuentro, es que Buades cuenta con el total apoyo, por el momento al menos, de la afición. Cada vez que toca un balón solo se escuchan palmas. Insisto, aquí los resultados son los que mandan. Si Buades hace un buen partido y el Albacete gana, yo supongo que esta semana pues quedará en el olvido y ya está. David Sánchez, disparo que rebotó en Iván Cuadrado, la pelota para Libero Parry. Parry, Ferrón. Ferrón hacia Diego Alegre. Le presiona Antonito. Bueno, pues poco a poco no solo se va quitando la presión de Albacete, sino que va haciendo ceder terreno al Real Murcia. Interesante duelo táctico el que estamos viviendo en estos ya casi 15 minutos de primera mitad. Ferrón. No falló Iván Cuadrado. La pelota en la frontal del área. Terminó tocándola de cabeza Richie. Sale el balón rechazado para Diego Alegre. Cámara. Álvaro Cámara, Noguerol, Héctor. Héctor, taconazo de Juan Carlos. No sorprendió en absoluto a Iván Cuadrado. Me gusta la propuesta que nos está ofreciendo el Albacete, ¿eh? O sea, un equipo que intenta superar al contrario combinando, no teniendo prisa, asociándose los jugadores, buscando el momento adecuado. O sea, ahora, de momento, el Real Murcia está ordenado y está presionando bien, pero va a haber momentos con el paso del tiempo que va a haber debilidades porque van a llegar tarde a la presión. Y con esta dinámica de juego del Albacete, yo creo que es de la manera adecuada para poder encontrar los caminos para hacerle mucho más daño. Me gusta la propuesta del Albacete. Buen cruce de Buades, anticipándose en la acción a Iván Alonso. Va a sacar de banda a Peña. Se acercaba Antoñito, al final se lo piensa mejor. Peña le dice que se vayan todos hacia el área. Está quejándose, tiene algún problema físico Iván Alonso. Pedro León de cabeza, el balón lo saca Álvaro Cámara. Solamente está arriba Leo Biagini. Es una bala, un futbolista con mucha velocidad. Balón rifado que saca Diego Alegre. Hay que echar la pelota abajo, alguien tiene que animarse para volver, devolver el balón a ras de hierba. Lo hace ahora Piñol. Richie Piñol, lateral francés, que sin ningún rubor retrasa para su portero, para Antonio Notario. Está cojeando un poco Iván Alonso, sí. Sí, está teniendo problemas. Anteriormente hacía gestos en el interior del área. Quizá en aquel choque que tuvo con Buades se pudo hacer algo de daño. Sí. Uy. Pelota que supera la defensa. No llega Iván Alonso. Balbuena que se hace con el balón. Vamos a seguir de cerca cómo evoluciona ese problemilla que tiene Iván Alonso, que de momento no le permite explotar del todo su velocidad. Sigue todavía cojeando ligeramente. Héctor hacia Diego Alegre, de lateral zurdo a lateral diestro. Ferrón. Diego Alegre que se fue quedando ahí sin soluciones, retrasando para Buades. Buades que se equivoca en el desplazamiento. Pedro León lo puede aprovechar. Pedro León que se va hacia el centro. Qué listo y qué bien le ha quitado el balón a Álvaro Cámara. Cámara que dejó en el lado izquierdo. Juan Carlos que tiene ganas de hacer daño por ese costado. Leo Biagini, situación correcta. Ferrón esperando el centro. Balón de Biagini. Ramón que despeja. Saque de banda. Es muy bueno el movimiento de Biagini. Viendo que Juan Carlos está haciendo la diagonal hacia adentro. Precisamente va a esa zona, que es por donde Juan Carlos tiene que profundizar habitualmente. En el lado contrario están habilitando los defensas del Real Murcia la posición de Biagini. Ha dado córner el árbitro. Parecía que la pelota no salía por la línea de fondo, pero en fin. Lanzamiento de esquina para Albacete. Barry, pelota muy, muy larga para Ferrón. La dejada de cabeza, al final desbaratada por los defensores del Real Murcia. Pues si hablábamos de Abel, que había que tener en cuenta las acciones de estrategia de Parry, ¿qué vamos a decir? Con esa calidad que ha demostrado tanto en los libres directos como en córners o faltas laterales. Ahora hemos visto que su intención era buscar el segundo palo para buscar una devolución otra vez. Y desde luego se la ha puesto en la cabeza de Ferrón. No se explique Iván Alonso lo que ha ocurrido en esa última acción. El colegiado que le ha terminado indicando falta el debutante en la categoría, por cierto, Estrada Fernández. Colegiado catalán. Como Iván Alonso
En algún momento ha dejado ahí algún gesto que demuestra que no está cómodo. Casi 19 de partido, 0-0 en el Carlos Belmonte. Partido que enfrenta al cuarto clasificado, el Albacete, ante el segundo, el Real Murcia. 12 y 13 puntos respectivamente hasta esta séptima jornada. Llevamos 19 minutos de partido y el primer pelotazo que vemos, Cerrando se come las uñas, en ese ritmo Sergio se va a comer los dedos. Sí, se va a comer hasta el reloj, como sigue así, porque no para de dar indicaciones, está muy nervioso y ahora poco a poco parece que se va calmando viendo que su equipo conseguía controlar algo más el empuje inicial del Murcia. Parry, Alegre, por abajo hacia Ferrón, no lo tiene fácil, Ferrón que quiere llegar, Ramón se mete de por medio. Y cumple ese gesto dejando que la pelota pasara, al final provoca el saque de portería. Este pase de Diego Alegre sobre Ferrón son de los que son una faena, porque tienes que ir, porque hay casi posibilidades de llegar y tienes que ir, y es un esfuerzo grande el que tienes que hacer, y en la mayoría de los casos en balde. Es que hace las cosas sencillas echando la pelota afuera. Vamos a ver si ahora hay una jugada consecutiva por el mismo costado, por el costado derecho, con balón profundo para Ferrón. Vamos a ver el efecto de esa carrera que decías tú anteriormente. Va a sacar Peña, otra vez le dice a sus compañeros que hacia el área, que es capaz de enviar el balón lejos. Antoñito, Iván Alonso en la frontal, Jofre, zona de rechace. Jofre Mateu, ex del Levante, ex del Español, zancadilla por detrás, falta sobre Jofre, que ha sabido ahí proteger bien el balón. David Sánchez se está aplicando en robar la pelota cuando no la tiene su equipo, pero no se la da bien. Está haciendo faltas además muy muy evidentes de las que se ven. Sí, va la ayuda ahí, pero Jofre lleva muy bien la pelota, hace un cambio de dirección doble ahí rápido. Y atentos a Bel otra vez. Y le pedía a Lucas Alcaraz a sus jugadores que atentos al rechace. Preparado Abel, el balón de Abel a media altura, lo ha sacado a medias. Noguerol insiste, el Real Murcia, pero ahí ya no había peligro. Antoñito no llegará si lo hace Raúl Balbuena. 0-0 y la verdad es que hay ocasiones claras de gol todavía no hemos visto, pero el partido tiene algo. Está transmitiendo la sensación de que hay dos buenos equipos sobre el terreno de juego, que se respetan pero que tienen ambición y que pueden mostrarnos más cosas todavía. Buades, Noguerol, que ha visto la opción de pase hacia Jordi Ferrón. Salta con el Peña, recoge el rechazo de David Sánchez, que rápido ha estado ahora para hacer la apertura. Buen balón para Juan Carlos, excelente la forma de bajar la pelota. Héctor, David Sánchez, ya buscando la combinación con Biagini. David Sánchez tarda en arrancar, Juan Carlos ahora aparece. Ahí va al centro del zurdo, la pelota, córner enviada por Richie. Cuando la pelota llega al último tercio de campo, pasan cosas, Hay jugadores que se asocian, tira Paredes al primer toque. Ahí tocan y se mueven, buscan la amplitud. La gente viene a ofrecerse. Las últimas acciones son las que faltan simplemente para haber más ocasiones. El lanzamiento de esquina, el balón despejado por Iván Alonso. Balón que ha salido muy largo. Juan Carlos. Héctor. Quedó cerrando junto a Diego Alegre. Ya recupera el sitio Noguerol. Noguerol y Buades, que se van siempre arriba en las jugadas de estrategia. Parry. Parry que cae al suelo. Le traba Peña. Parry que tiene uno de esos nombres peculiares en su camiseta, Sergio. Sí, podemos ver cómo este año luce ese punto Parry. Lo hace en homenaje a su padre, Sócrates Parry, que falleciera el pasado verano. Un homenaje bonito ahí de Libero Parry. Esto da pie también para hablar de las camisetas, que últimamente casi todas esconden un jeroglífico. Ya no es sencillo reconocer a todos los futbolistas por lo que pone en su espalda. Van cambiando de nombre de guerra, además, según va progresando su carrera deportiva. Aprovechan los jugadores para reivindicar diferentes cosas, recuerdos a un familiar o algún apodo o los apellidos, en fin, cada vez más difícil. Apertura errónea ahora de Álvaro Cámara. Le aplaude Juan Carlos a pesar del error.
Ahí ven a David Sánchez, que está intentando hacer muchas cosas de momento sin fortuna, pero es un jugador que está capacitado para en cualquier momento cambiar el signo del partido. Peña, que llegó ahí con todo para despejar ese balón, sabía que su equipo estaba desajustado y esa era una buena opción. Y Valbuena, que va a entregar a Buades. Buades, que de momento no está acusando en absoluto, al menos en apariencia, todo lo vivido en la semana. No, porque lo que él está siendo inteligente, es lo que habíamos comentado. Está jugando fácil, no se está complicando la vida. Está asegurando los pases. Y eso poco a poco le va dando confianza. Ahí controla, se anticipa y la da. Cámara, David Sánchez. Juan Carlos, siempre pegado ahí a la línea de cal. Quiere quebrar a Piñol, saca el centro. ¡Qué balón ha metido Juan Carlos! No ha llegado Biagini. Sí, Ferrón, que era la segunda oleada de ataque apareciendo por la banda derecha. Diego Alegre no ha querido golpear, prefiere el centro. Despeja Piñol. Falta de Héctor, empujón sobre Antoñito y falta. Y Adolfo, una buena entrada. Tenemos ya confirmado el dato de asistencia. 8.200 espectadores esta tarde en el Carlos Belmonte. Bueno, se han ido animando por una parte todos los que han llegado desde Murcia, que han sido unos cuantos. Y sí, por supuesto, el grueso de la afición, de los seguidores del Albacete. Bastantes seguidores murcianos también, que están ocupando parte de una esquina en uno de los fondos, justo donde ahora se encuentra Raúl Balbuena. Ferrón, David Sánchez, Jordi Ferrón. Se equivocó Ferrón, lo puede aprovechar el Real Murcia. Antoñito se ha metido en fuera de juego, Iván Alonso. Antoñito, un taconazo para el rival, para Diego Alegre. Lo ha hecho muy bien la defensa del Albacete. En el momento que ha visto Iván Alonso, tiraba el desmarque en profundidad, dan el pasito adelante, porque todavía Antoñito no tenía la pelota en disposición de jugar. Luego achican el espacio, le complican la vida a Antoñito, se la quiere quitar de encima y la recupera. Muy bien la defensa del Alba en esta ocasión. Buades. Bueno, pues progresivamente ha ido limando ahí la resistencia del Real Murcia al Albacete. Y ha conseguido de ser dominado, ha pasado a ser dominador. Ahora ya en el minuto 25. Y todavía necesita que Parry participe un poco más, que entre más en contacto con el balón, a ver si hay en zonas intermedias, él a veces cayendo a algún lado, que no se quede demasiado estático en el centro, que incluso en alguna ocasión que intercambie la posición con David Sánchez. Ahí entre los dos tienen que ser un poco los que consigan que en el último tercio de campo sigan pasando cosas, o que pasen todavía más cosas. ¿Qué le pasa con la bota a Ferrón, Sergio? Pues en esa jugada con Peña, con su amigo, pues terminó quitándole la bota. Tuvo que retirarse, está fuera del campo, colocándose el jugador del Albacete en interior derecho la bota. Van a intentar aguantar, ganar el máximo tiempo posible para que les dé tiempo a tenerlo recuperado. Por eso Diego Alegre, que se lo está tomando con calma a la hora de ponerle el balón a juego. Ahí vemos el centro de Juan Carlos, qué bien. Entre la defensa y el portero, Leo Biagini, que intenta llegar, pero le falta muy poquito para conectar con la pelota. Es por esa banda izquierda por donde mejor está progresando el Alba. Va a sacar de banda Diego Alegre. La verdad es que son futbolistas muy diferentes, Ferrón y Juan Carlos, ¿no? Ferrón más de insistencia, de físico, menos de habilidad. Pero Juan Carlos sí ha demostrado que es futbolista más técnico, más de desborde. David Sánchez, Diego Alegre para Ferrón. Ferrón se queja de un enganchón de Peña. Decía Sergio, son amigos, pero se han olvidado de la amistad del todo. Centro de Biagini, saca la pelota Piñol. El testarazo de Diego Alegre. El balón hacia la frontal del área, donde no ha conseguido hacerse con la pelota Libero Parry, que tú decías antes que el Albacete le necesita. De momento no ha terminado de enchufarse en el partido. Se pide mano y es lo que al final pitó Estrada Fernández. Sí, porque de haber hecho ese control Parry ahí en el borde del área, no tenía fácil para girarse, ¿eh? Pero ahí el hecho simple de provocar una falta o poder dar un balón de cara ya genera bastante peligro. Falta de Piñol sobre Juan Carlos, le enganchó ahí con el brazo izquierdo. Alegre, hombre que llegó del Ciudad de Murcia al Albacete, consolidado en la demarcación de lateral diestro. Es de Zaparri para que sea el propio Diego Alegre quien saque de banda. El
Alegre hacia Parry. Parry que pone el centro. Sale Notario. Engancha la pelota con las dos manos y rápido ya juega para Pedro León. Sí, pero muy bien Héctor, saliendo rápido a presionar. Para dificultar el contraataque, darle tiempo a sus compañeros a replegarse e incluso ganarse la posibilidad de recuperar la pelota como así ha sido. Álvaro Cámara, Diego Alegre. Diego Alegre se escapa de Joffre, pelota para libero Parry. Parry con Ferrón. Ferrón que levanta el esférico, lo conduce hasta Leo Biagini. Biagini, falta de Iván Cuadrado. Le ha indicado el asistente, un poco rigurosa, ¿no? Sí, no, no, quizás igual está agarrando, sí, un poco rigurosa es. Pero mira, fíjate, viene provocado porque Parry se mueve un poquito hacia la banda. Eso le obliga a Ramón a salir a taparle, vacía un poco la espalda y ahí es donde va el pase. Ahí con ese movimiento de Parry, la defensa empieza a moverse y cuando hay movimiento es cuando hay más posibilidades de desajustarse. Parry, que va a ser quien ponga el balón, sale de su portería Notario, que yo creo que hasta esperaba algo más de oposición o algún peligro en su camino, pero nadie fue a perseguir esa pelota. Ahí sí. No ha funcionado la estrategia. Curiosamente, a la trayectoria que llevaba el balón no había ido ningún rematador. Ya han cambiado las tornas porque ahora quien estaba gesticulando, quien se lamentaba del juego en estos momentos de su equipo era Lucas Alcaraz, que no le está gustando nada como el Albacete le ha ido cogiendo poco a poco el mando del partido al Murcia. Lucas Alcaraz que puede estar muy contento del rendimiento de su equipo, segundo con 13 puntos, pero es que además en los últimos partidos no están encajando goles y están consiguiendo llevarse victorias importantes. Eso quiere decir que el trabajo cada vez va mejor y Alcaraz está consiguiendo que esta plantilla en poco menos de dos meses empieza a dar frutos. No hay falta de Antoñito, quedó en el camino ahí Diego Alegre. Antoñito que sigue, amaga, rompe ahí a Ferrón. Richi, idea de Richi era buena, luego ya el resultado de ese toque de balón no ha sido precisamente el que él esperaba. No, el PSV que se le van a echar encima, no es que se la quite en medio la pelota, sino él quiere hacer un pase en profundidad porque Antoñito ha traído muchos contrarios en esa conducción, en esos dribblings que hace, fija mucha defensa, trae mucho contrario. Gini, el árbitro, que no ha pitado nada, se pedía a Sergio una falta sobre Ferrón. Ferrón que está belicoso, sí, está protestón al máximo. Y que está teniendo un pique con Peña, bueno, que si no fuera porque son amigos, se diría que hay algo más que un enfrentamiento, porque ha saltado Peña, soltó también el brazo, Ferrón que entra por todas y la están teniendo en esa banda izquierda del defensor del Murcia, en la derecha de Ferrón. Con lo que está ocurriendo nadie diría que son amigos, ¿eh? No, hay más, porque ahí van otra vez. Ferrón para Biagini, se cruza bien Iván Cuadrado echando el balón fuera. Un bonito duelo el que ofrecen los dos. Luego se darán la mano y probablemente salgan a cenar o... Y es como debe ser. Sí, sí, y queden para tomar una cerveza, pero una vez que empieza el partido, cada uno se debe a lo que se debe, a sus colores. Sacó Diego Alegre el balón de nadie y al final Notario que se lo encuentra entre sus manos. Estuvo botando la pelota, estuvo a punto de tocar este hombre, Jordi Ferrón. Sí, esa es la clásica jugada que ahí bota dos veces y llega un listo, mete la punterita para adentro. Pero ahí por eso Notario estaba buscando sombras, ¿eh? Al final ha tenido suerte y le ha llegado el balón a sus dominios. Noguerol. Guades. Estarazo de Ramón. Abel. Abel con Antoñito hacia Iván Alonso, salía en situación correcta acá al suelo Iván Alonso. Pudo haber falta ahí de Diego Alegre. Héctor. Sí, son de esas jugadas difíciles para ver, sobre todo para el árbitro. Esas son más de asistente, porque el árbitro está más pendiente del balón. Y claro, eso ocurre en otra zona distinta, en una zona distinta a la que está el balón. Falta de Abel sobre Juan Carlos. Le está costando robar la pelota en el medio campo ahora el Real Murcia. Y de momento está consiguiendo ya hacerse con las riendas el Albacete y el Real Murcia está echando de menos el balón, aunque cuando lo consigue robar en contadas ocasiones sí está dibujando buenas posibilidades de contraataque, de momento no concretadas. Cuando Héctor pretendía llegar a ese esférico, al final se adelantó Pedro León dejando para Piñol. Cámara atrás, y esto sí se parece un poco más a lo que
explicábamos al principio del partido, ¿no? Cámara de guardaespaldas de David Sánchez y Parry, bregando, robando balones, haciendo ahí un poco de ayudante de todos, y esos dos hombres con más posibilidades de inventar. Sí, es lo que está ocurriendo. Tampoco es que Cámara esté robando muchos balones, porque tampoco tiene necesidad, dado que su equipo es el que tiene más tiempo la pelota, está llevando la iniciativa, salvo en los primeros minutos. Pero cuando es necesario, ahí está, colocadito en el sitio y ayudando. Se marcha la pelota fuera en el despeje de Ramón. Fue Leo Biagini quien metió una pierna de por medio. Biagini, que después de su experiencia en el Sporting de Gijón, ha buscado nuevos aires en las filas del Albacete. David Sánchez. Valbuena se acerca a recibir. Noguerol. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos de esta primera parte. El encuentro que se ha estancado, se ha parado, porque el Real Murcia, si es cierto que ya no tiene tanto la pelota, también es verdad que no está sufriendo en lo que se refiere a llegadas peligrosas a su área. Vimos una buena colada por la banda izquierda de Juan Carlos con un centro que sí llevaba auténtico veneno, pero este dominio del Albacete de momento es infructuoso. Y se ha habido un pescozón. Sí. Se estaba quejando ahora de un golpe ahí de Peña, y Peña a su vez estaba protestando al auxiliar. Se acerca para poner orden el señor Estrada Fernández. Están tan pegados que cualquier movimiento acaba con un contacto. Pero este es el mismo Peña que cuando se ponía la camiseta blanca jugaba exactamente igual, ¿eh? Y su público le aplaudía, ¿eh? Uy, no se está escondiendo, está haciendo un trabajo enorme. Ron ahí que se queja, hay un contacto, es verdad, hay falta. Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo sitio a la vez. Por mucho que se empeñen, David Sánchez. La pelota, al final para Biagini, se queda Biagini, lo hizo rápido, pero había mucho tráfico por delante y se cruzó un defensor. David Sánchez no podía hacer falta ahí, porque el árbitro podía interpretar parar contraataque, hubiera sido tarjeta amarilla y se hubiera ido a la caseta. Y lo ha visto Manu, porque estuvo a punto de meter la pierna y se echó atrás, intentó tapar con el cuerpo. Antoñito, se marcha muy bien Antoñito, de nuevo los problemas de David Sánchez, porque como decir, no puede meter la pierna, Abel. Poderoso el golpeo de Abel, pero sin encontrar la portería. Fernando, que lo pasa mal, no le gustan ese tipo de indecisiones ahí en una zona intermedia donde pueden hacer daño los hombres del Real Murcia. Pero es que también cuando Antoñito recibe ahí, ya más o menos próximo al área, es difícil robarle el balón y te va a poner en apuro. O sea, pero el entrenador solamente está pensando en lo que tiene que hacer su equipo, no en las cualidades del contrario que puede. Él no está pensando que Antoñito es muy bueno, que dribla muy bien, que la aguanta muy bien, que te puede desbordar. No, él está pensando en que sus jugadores no le pueden dejar que la lleve, que drible, que le supere, que les desborde y que luego pueda hacer un pase que les cueste un tiro a puerta y un susto. Él dice, hay que robarla, hay que presionar, hay que morder y no hay que dejarle al contrario jugar. 6-7 de partido. Real Madrid Castilla, que se adelanta ante la Unión Deportiva Las Palmas. Primer partido en el banquillo de Juanito. Recuerden que fue destituido Carlos Sánchez Aguiar. Y el filial blanco, que llegaba con algunas ausencias, ha tenido que echar mano del C. Mitchell para completar la convocatoria. Pues demuestra lo que es, lo que suele ser un filial, ¿no? Un equipo que no tiene términos medios, que solo conoce el blanco y el negro. Sí. La semana pasada tocó negro ante el Sporting y parece que, sí, sí, que es lo contrario. Sí, sí. No pero sabemos cómo está jugando, pero bueno, el resultado por lo menos de momento, sí, es los filiales, ya lo hemos dicho, ¿no? Capaces siempre de lo mejor y de lo peor. Va a sacar de banda a Héctor. Deja ahí con el pecho Juan Carlos, Parry, David Sánchez. Se le echó encima a Abel. Guades con Noguerol. Juan Carlos esperaba la pelota, fue a atacarla, a buscarla a Piñol. Se queda corto el balón de Pedro León. Juan Carlos, que sigue forcejeando. Piñol, León, Pedro León y Antoñito. La pared de Antoñito
Bien ya. Intencionada, pero demasiado larga. Sí, es que cuando tira la pared, Pedro León está muy alejado de Héctor. Entonces no le sorprende porque le da tiempo a Héctor a girarse y a tapar otra vez el sitio. Va a golpear Balbuena. No sé si sería posible rescatar la estadística de tiros a portería de los dos equipos. Pero estamos viendo una primera mitad que está teniendo casi de todo. Es decir, aspectos futbolísticos de interés los está viendo. Pero remates entre los tres palos muy escasos. Ricci, Perrón, Diego Alegre recurre de nuevo al cancerbero del Albacete a Balbuena. Iván Cuadrado, le iba haciendo falta a Leo Biagini, el árbitro no pita nada, deja seguir Héctor. Otro balón rifado arriba, cómodo para los defensores, en este caso para Paco Peña. Abel, Ricci, Abel, demasiado fuerte para Iván Alonso. Eso es lo que falta, ese es ese último pase, ese último dribbling, esa última acción para que... las posibilidades de remate, las posibilidades de las ocasiones de gol fueran más continuas y más claras. Y sigue el duelo entre Ferrón y Peña. Pero, Sergio, ¿son muy amigos? Pues no lo sé, tengo que investigarlo. Yo tenía noticias de que eran amigos, pero no sé si en el último entrenamiento debía haber algo. No, pero es una... De momento está siendo una pelea noble. Ellos están ahí, son dos jugadores con garra, son dos jugadores entregados y que pelean y disputan todos los balones. Y tiene que andarse con ojo, ahora ha sido Ferrón el que soltó el brazo. Sí, le está desquiciando, sí. Le está desquiciando Peña a Ferrón y Ferrón ahora se ha equivocado. Y cuidado que tenía ahí, se han quedado con Ramón, mientras también ha soltado el brazo con peligro Noguerol y ha golpeado a Iván Alonso. Y estaba el asistente, está más que pendiente de la batalla que están teniendo ahí con Ferrón, pues ya prácticamente toda la defensa del Murcia, por lo que pueda pasar. Es que... Ha habido un tironcito de pelo. Sí, ahí, aquí Ferrón va un poquito con el brazo demasiado alejado de su sitio natural. Va a sacar Peña. Donde Peña, Iván Alonso, Balbuena. Dispone tranquilidad para los intereses del Albacete. Se ha precipitado al sacar con la mano. Le dio tiempo a llegar a Piñol. Se lanzó a buscar la pelota Juan Carlos Piñol, que se echa la mano al tobillo derecho. Nah, no creo que haya habido gran cosa, ¿eh? Juan Carlos va abajo. Igual le toca un poquitín, pero... Afortunadamente Piñol está ya con el pie arriba y... Ni el contacto es muy fuerte, ni tampoco hay aparentemente nada. Que, no da la sensación de que se le haya torcido el tobillo ni nada. Otra vez acción ensayada con ese gesto de cruzar las manos en un par de ocasiones. Vamos a ver qué quiere decir esto en el equipo de Lucas Alcaraz. Pedro León, el balón muy tocado, la pelota despejada hacia la frontal. Joffre que controló con la izquierda, golpea con su pierna mala con la derecha. Y alejó el peligro al final Noguerol para el Albacete. Parry que estuvo a punto de llevarse la pelota. Peña lo arregló. Peña y David Sánchez. Iba Peña. David Sánchez pelea. Ferrón aparece. Parry que ahora sí lo ve más claro. Apertura para Juan Carlos. Va a bajar el balón. Golpea Juan Carlos. La pelota al trasero de Iván Cuadrado. Y esto empieza a ser ya Peña. Ahora sí. Se acelera el partido. Juan Carlos, otra oportunidad para el Albacete. El balón cruzado para el lado derecho. Quiere ajustar con el interior de la diestra y al final se le marcha por encima del larguero. Y ahora va a haber tarjetas. Tarjeta para Peña, sí. Bueno, bien el movimiento de Biagini para buscar una línea de pase distinta. Parry se encuentra en el segundo palo. Ve que todas las mejores opciones son las de intentar asegurar buscando el palo corto, porque el notario estaba muy desplazado. Lo que ocurre es que la quiere tocar para no darle quiere tocar fuerte para no darle tiempo a los defensas a llegar. No acompaña suficientemente bien el golpeo y se le va la pelota un poquito alta y un poquito desviada. Ahora, Sergio, esta amonestación que ha visto Peña sí que condiciona el constante encontronazo entre Peña y Ferrón. Sí, porque esos recaditos que se iban dejando ambos constantemente, ahora los va a tener que medir mucho los dos y sobre todo Paco Peña, que ya tiene una cartulina amarilla.
Vamos a entrar en el último minuto de esta primera parte. Es Peña. Y tras dudar, saca hacia el pecho de Jofre Mateu. Y se va a prolongar un minuto esta primera parte. Gracias, Sergio Antoñito. Alegre, David Sánchez y Richi. El balón de Alegre, Buades, Iván Alonso. Vaya desastre. Ahí todo el mundo tocaba, nadie terminaba de apoderarse de la pelota. No, es que están mordiendo, ¿eh? No dan ningún respiro. Ahí cuando hay una pelota mínimamente dividida, ahí van a pelear por ella. Se están entregando. Buades, era Ferrando que le estaba diciendo que arriba, que buscará el envío directo. Ron, Peña, Jofre, cabezazo de Diego Alegre, Ramón que grita ahí a sus compañeros de defensa para que no se duerman, para que estén un poco más activos, insiste Buades. La verdad es que el fútbol, salvo algún chispazo muy desperdigado, ha perdido quilates en lo que se refiere a buscar algo más estético. Abel, error de Abel, David Sánchez que tampoco pudo hacerse con la pelota, pero tenía ahí de guardaespaldas a Diego Alegre. Ferrón juega bien para Parry, Parry está rápido, pero también lo está Ramón, metidísimo en el encuentro. Ramón. Qué bien. Antoñito quiere tirarle un caño a Álvaro Cámara, este quiso salir también con un buen gesto técnico, pisa la pelota Diego Alegre. Bueno, crece el encuentro en este último minuto de la primera mitad. Carrera infructuosa de Leo Biagini, no, al final evitó el saque de portería, pero el balón quedó corto para Juan Carlos. Sí, Cuadrado sale al cruce, piensa que la pelota va más rápida de lo que en realidad va y que simplemente dejándola correr se va a ir fuera, pero Biagini anda listo. Lo que pasa es que Juan Carlos no había tenido demasiada fe en que pudiera llegar, porque de haber sido así, hubiera tenido alguna oportunidad de haber llegado a ese centro de Biagini. Ramón, se ha quedado clavado Peña, no seguía la jugada, no estaba ahora conectado, enchufado en esa acción. Y ahí el pecho de Wallace, que ha demostrado su fortaleza, lo ha bajado, lo ha dejado prácticamente clavado el balón. Hay mucho pecho. Libero Parry, se le marcha la pelota fuera, igual a la Unión Deportiva Las Palmas. Partido que recuerden ha empezado a la misma hora que el que les está ofreciendo en directo Canal Plus, 8:30 de la tarde. Juega Peña, Jofre, se acaba la primera mitad sin goles, con muy poquitas oportunidades, con un Albacete más dedicado a buscar la portería. Adolfo, rival, Sergio. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con Paco Peña, que se retira. Peña, la vuelta a casa, vaya batalla que estás teniendo, sobre todo con Ferrón. Bueno, Ferrón ya lo conocía, ¿no? De estar 2 años con él y bueno. ¿Sois amigos? Sí, por supuesto. Pasa que bueno, que siempre es muy complicado y nada, pues aquí pelear, tuve hombre a hombre. Bueno, parece que poco a poco el Albacete ha ido tomando el mando del partido, ¿no? Aunque habéis empezado muy fuerte. Bueno, creo que quedan 45 minutos, ellos van a bajar sobre el nivel de juego y nos va a tocar a nosotros. Venga, que haya suerte, gracias. Peña, que le faltaba ahí el resuello y que lo tiene clarísimo. 2 años con Ferrón, somos amigos, pero bueno, hombre a hombre. Sí, sí, no lo ha dejado claro. O sea, cada pelota ha sido una disputa muy bonita, entonces ha sido una bonita pelea entre los dos, ¿eh? No creo que haya sido el objetivo, pero el Real Murcia al final ha terminado dominado. Por eso quiero decir que no se ha dejado dominar, que ha sido Albacete, que poco a poco les ha arrinconado, Sergio. Perdón un segundo, a ver si podemos hablar rápidamente con Lucas Alcaraz. ¿Le ha gustado la primera parte de su equipo? Hemos empezado bien, pero a partir de 115-20 hemos perdido un poco lo que es el control del juego y bueno, hemos pasado algún que otro apuro y tenemos que recuperar un poquito esa sensación de control, ¿no? Gracias. Bueno, pues Lucas parece que me ha escuchado un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Sí, sí, así ha sido. O sea, parecía que entrar mejor en el partido. El Real Murcia tenía la pelota, combinaban bien, llegaba sin crear peligro, pero llegaba. Pero el Albacete poco a poco, con mucha paciencia, no precipitándose, no pegando pelotazos, teniendo la pelota, buscando el momento adecuado para progresar. Ha entrado David Sánchez de contacto con el balón. Ha ido poco a poco haciéndose dueño de la pelota, ha empezado a dominar territorialmente y ha sido el que en la última media hora ha llevado la iniciativa, tampoco creando peligro, demasiado peligro. Quizás lo que ha faltado ha sido más acierto en los últimos 25 metros. Mucho bocadillo en el Carlos Belmonte, pero ningún gol que echarnos a la boca de momento aquí en Albacete. Albacete 0, Real Murcia 0. Thank you.
no han salido al terreno de juego desde Carlos Belmonte los jugadores de Albacete y Real Murcia, solo los suplentes están sobre el terreno de juego y bueno, no vemos que nadie esté calentando de forma especialmente activa, por lo cual es más que previsible que se mantengan los dos once titulares. Y es que, salvo detalles, salvo algunas cositas, como lo escuchamos antes a Lucas Alcaraz, me da la sensación de que los dos técnicos en grandes trazos deben estar satisfechos con lo que han visto. Bueno, hablábamos de que había muchos frentes en los cuales había que estar atento, ¿no? Hablábamos del centro del campo, en esa pelea por ver quién se hacía dueño de esa parcela. Ha empezado ahí el Real Murcia llevando la iniciativa, entonces era César Ferrando el que estaba inquieto, el que se le veía nervioso, pero luego hemos visto cómo Lucas Alcaraz, en las declaraciones que le ha hecho a Sergio, le ha dicho que no le ha gustado nada que su equipo haya perdido la pelota, haya perdido el control del juego y se haya visto de alguna manera obligado a ceder terreno. Sí, Sergio, adelante. Pues rápidamente vamos con Carlos Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué has sentido al pisar de nuevo este césped, este estadio, donde sobre todo en primera división disfrutaste tanto? La verdad es que eso es lo que he sentido, tenía muchos recuerdos de cuando jugaba en primera y la verdad que aquí fue un año muy bonito, el de primera, y con muchas ganas de volver a pisarlo otra vez. Bueno, una nueva oportunidad en el Murcia que hay que intentar aprovechar. ¿Cómo te estás sintiendo ahora en el equipo de Alcaraz? La verdad que bien, yo estoy jugando unos ratitos y están saliendo las cosas bien, está ganando el equipo y estoy haciendo goles de penalti, aunque sean de penalti son goles. Y la verdad que bien, contento con la ciudad y con el equipo y a esperar que el año es muy largo y a coger mi oportunidad. Crees que está jugando ratitos, echar de menos, que está ser titular, hoy se hablaba de que podía ser titular en el partido contra el Albacete. Sí, pero yo no tengo prisa, yo creo que tarde o temprano voy a ganarme el puesto porque estoy trabajando bien. Y por lo demás, nada, el equipo está ahí arriba, que es lo que queremos todos, e intentar hacer un buen año. Os conocéis bien, porque estamos viendo cómo os cogéis la medida. Empezó mandando el Murcia en el partido, pero el Albacete está controlando el juego y se está costando muchísimo llegar arriba. Sí, porque este equipo juega muy bien a la pelota y este entrenador lo trabaja muy bien. Y la verdad que el Albacete está haciendo un buen partido. Pero bueno, queda segundo tiempo y a ver cómo sale. Vamos a ver qué pasa, gracias. Nada, Aranda, me gusta mucho oírle así de sensato, hablando tan equilibrado y con tantas ganas de disfrutar de lo que mejor hace, de jugar al fútbol. Sí, yo no me creo demasiado que esté tan conforme con jugar solo a ratitos, porque además él es un jugador ambicioso y él es un jugador que le encanta esta profesión y que disfruta mucho en el terreno de juego. Seguramente que estará rabioso por saltar. Tiene unas enormes cualidades, desde luego. Si salta al terreno de juego, las va a demostrar, estoy convencido. La segunda parte que va a arrancar va a ser el Real Murcia quien ponga la pelota de nuevo en movimiento después de esos 45 minutos que nos han dejado poquitas oportunidades y ningún gol en el primer periodo. Juega el equipo de Lucas Alcaraz, no hay cambios, se mantiene lo visto en esa primera parte. Balón despejado por Iván Cuadrado, pelota que vuela y que termina escapándose fuera hacia donde se encontraban algunos de los componentes del banquillo del Real Murcia. Va a sacar de banda Héctor hacia la cabeza de Juan Carlos, no ha encontrado el balón, ahora sí, toca Juan Carlos, autoritario ahí Iván Cuadrado, que está fijándose en secar a Leo Biagini. Richie para Jofre, balón que iba por abajo, salía ya a buscar Diego Alegre a Jofre, le ha ido también tomando la medida según avanzado el partido. Libero Farri, Jordi Ferrón le dice que ahí tiene todo un campo por delante para correr, recibe Jordi Ferrón, se cambia la pelota a la izquierda, pone un buen balón para Juan Carlos, este llega a tocar, saltó con Piñol, despeje Iván Cuadrado. Despeje que llegó hasta los pies de Héctor, vuelve a empezar el Albacete, con un poquito de pausa y hacer las cosas en orden, aunque sin relajarse, porque está Jofre ahí atento para intentar robarle la pelota a David Sánchez. No había sido bueno el balón que le había entregado Noguerol. No, había sido peligroso porque era un balón que David Sánchez se había obligado a pelear, a tirarse al suelo, a disputarlo para poder hacerse con él. Afortunadamente para él y para Albacete ha llegado a tiempo, pero son de esas jugadas que llegas un segundito tarde, haces una falta demasiado sensible y se hubiera ido quizás a la caseta, ¿eh? La pelota de Buades, Noguerol, ahora un poco más agresivo en la presión, Iván Alonso, obligó a Noguerol a quitarse el balón de encima. Biagini, Peña,
una caída, porque ya Biagini no pudo frenarse ante Peña y por fortuna ha caído sin tocar con la publicidad de Sergio, que la tenía ahí muy cerquita, se podía haber hecho daño. Sí, ha tenido suerte el lateral izquierdo del Murcia, porque la presión de Biagini encima de Peña, que al final le hizo irse al suelo, pero lo hizo, por suerte, sin hacerse daño. Y el Murcia, que recupera ese balón, va a sacar de puerta. Notario indicaba a sus compañeros que se marcharan arriba, va a golpear el largo. Uno de los cinco futbolistas que han llegado esta temporada y que tienen su pasado en el Sevilla. Este es el que ahora se ha nutrido, pues, de lo que más conoce, ¿no? Del fútbol andaluz. Y en el Sevilla ha encontrado ahí, pues, una especie de cantera para el Real Murcia. Hombres como Notario, como Antoñito, como Aranda, que también pasará por el Sevilla, aunque él saliera de la cantera del Real Madrid. Y David Sánchez está, sí, en la cuerda floja. Hacía la falta y lo primero que hacía rápidamente era disculparse ante el árbitro, por si acaso. En el filo de la navaja, y nunca mejor dicho en esta tierra, ¿eh? Sí, sí, de buenos aceros. Y los banquillos, sobre todo el del Murcia, Adolfo, que ya han comenzado a moverse. Y del Murcia, formado por Juanmi como portero suplente, Samuel, Juan Matato, Gallardo, Pablo Ruiz y Aranda. Gallardo y Pablo Ruiz también con pasada en Sevilla, como apuntábamos, redondeando ya ese comentario anterior. Y el Albacete, que tiene a Sanzol, Caña, el Barquero, Gato, Azcorra, Cano y Pablo García a disposición de Ferrando. Bueno, y con respecto a lo que dices de Alcaraz y el Sevilla, han venido jugadores aquí precisamente porque le conocen y porque está él, si no, no hubieran venido. El caso de Antoñito, por ejemplo. Estuvo en el recre Pedro León, balón de Pedro León, se toca, sale la pelota con mucha fuerza y coge el efecto a la caída muy al final, pero llega con la suficiente fuerza como para que un rematador encuentre ahí el balón ideal. Hasta el momento sin fortuna en esa faceta del Real Murcia, pero sí amagando, sí empezando a mostrar cuál puede ser su potencial. El inicio parece que se asemeja bastante a la primera mitad, ¿no? Como que siempre el Real Murcia es el que entra mejor en los primeros minutos. Vamos a ver si tiene continuidad o no. Levantado el banderín el asistente, venía Biagini de posición de fuera de juego. Piñol, que ahora se equivocó, ha hecho la pelota fuera. Va a sacar Héctor Noguerol, Diego Alegre, por detrás Álvaro Cámara para Buades. Ahí otra vez el Murcia ha salido fresquito, se ha recuperado tras el descanso, vuelve a presionar con más intensidad, vuelve a dificultar la salida del balón del Albacete, que tiene que combinar demasiado atrás, con demasiado protagonismo para los defensas. Eso engendra riesgo y, bueno, pues después de dos o tres toques hay que intentar quitársela de encima, o por lo menos no correr demasiado peligro en un pase lateral que te la puedan birlar. Guade, David Sánchez, Balbuena. Sin miedo a cometer errores, y eso también va a ir pesando según vaya avanzando el partido. Cuando las cosas están tan equilibradas, nadie quiere meter la pata y casi siempre se opta por la solución más fácil. Sí, también, y quizás los centrocampistas del Albacete un poco paraditos, ¿eh? O sea, no hay cambios de posiciones, no hay mucha movilidad. No hay demasiadas soluciones para el jugador que tiene la pelota. Jofre. Diego Alegre sorprendió ese balón a Álvaro Cámara, no pudo recibirla. Antoñito, ha salido muy bien Buades, porque Antoñito había metido ahí la puntera dirigiendo la pelota a Iván Alonso. Jofre desvía a Álvaro Cámara, que dice que no tocó con la mano, que si lo hizo fue de forma involuntaria. Héctor hacia Leo Biagini, control con la pierna izquierda, cae al suelo, le ha barrido Iván Cuadrado, deja seguir el árbitro hasta donde puede y ahora pita la falta. Vio que se llevaba la pelota Richie y detuvo el juego Estrada Fernández. Será Héctor quien ponga de nuevo el balón en juego. Toma su tiempo para al final desplazar con la pierna izquierda, una pelota a la que no llega Jordi Ferrón. Este partido necesita algo.
ya no solo un gol, quizá que algún jugador se desmarque del guión preestablecido y busque la sorpresa, o quizá que los banquillos tengan algo que decir. Lo cierto es que el 0-0 se mantiene, que el Real Murcia está cómodo en el partido y que el Albacete disfruta de un dominio que me parece más aparente que real, porque no se concreta en llegadas sobre la portería de Notario. Piñol. Pues sí, en estos partidos así de tanta igualdad, obviamente, bueno, pues una acción individual, una jugada de estrategia, pero en la posibilidad de los cambios que tú apuntabas, de que entren hombres de refresco con otras cualidades o que puedan aportar otras cosas, o que puedan tener otro día, un día acertado, y desde luego jugadores en los dos equipos ahí para poder buscar esas variantes, ¿eh? De nuevo el árbitro que acierta aplicando la ventaja después de ese regate y sacando con esa cola de vaca Héctor el balón, acompañando ahí, arrastrando el balón. El árbitro pitó la falta. Me parece bien aplicada la ley de la ventaja, le da la posibilidad de progresar. Y luego alguien puede decir, pero es que ya ha realizado el pase. Sí, pero ha realizado el pase en malas condiciones y por eso yo creo que me parece acertada la decisión del árbitro. Balón de banda, está perdiendo mucho tiempo el Real Murcia, que está, bueno, dándole la velocidad justa y necesaria al partido cuando tiene la pelota. El Albacete que no parece capaz de meter una marcha más al ritmo del juego. Perdón, que se queja de otro golpe en la cabeza. El Real Murcia que ha ganado apenas ahí una veintena de metros. Ya está en terreno del Albacete. Saca de banda Peña. Un balón dirigido a Abel. Abel que dejó botar la pelota y que ahora abre el campo, aprovechando la subida de Piñol, que no se ha prodigado. Centro de Piñol. Iván Alonso que remata. El balón que se marcha por muy poquito. Iván Alonso, que tiene ese prodigioso don de quedarse congelado en el aire y que ha estado a punto de aprovecharlo. Qué potencia de salto. Ya tiene un balón que viene, que es prácticamente un globo. Tiene que ganarle el sitio al defensa. El salto es casi prácticamente en el sitio. Tiene una fortaleza en el cuello para darle impulso a ese balón. Y luego Antoñito se queja porque dice, qué mala suerte, podía haber pegado en el palo y rechazarla, y el rechazo de haber venido donde estoy yo. Pues no, se ha ido fuera. Cruzó el palo, al final acabó en saque de portería y momentáneamente el Carlos Belmonte se ha quedado congelado, Sergio. Sí, se hizo el silencio y ahora intenta reaccionar cuando el Murcia vuelve a atacar con peligro. Jofre Mateu queda al suelo, falta sobre Jofre. Entre Ferrón y Diego Alegre. Decíamos Piñol que no había subido su banda. Peña sí ha tenido más presencia, quizá por otros motivos, en el lado izquierdo, pero el lado derecho del Real Murcia no ha existido. Ni Pedro León ni Piñol han brillado en la primera parte. Primera subida en el lateral y ha acabado con ese centro que Iván Alonso casi transforma en el 0-1. No, los laterales no se han prodigado mucho. Han tenido mucho, demasiado trabajo con tapar a sus respectivos contrarios en la banda. Cuidado con Pedro León. Sí. Desde ahí ya ha hecho un gol esta temporada. Ajá. Se alternan entre Abel y Pedro León. Ahora le toca a Pedro León. No, Pedro León, el golpeo. El puño de Balbuena al balón que se colaba. Habrá córner. Pues lo ha hecho muy buen Balbuena porque la pelota iba cayendo en picado hacia la portería. Sí. Y es que también estaba ahí Iván Alonso dificultándole la visión, ¿eh? Dos seguidas para el Real Murcia. Un partido que empezaba a sestear, que estaba apagado. Abel en el lanzamiento de esquina. Despeja David Sánchez. El rechace para Jofre Mateu. Jofre y Parry. Parry que está ahora muy, muy eficaz. Aguantando el tipo y despejando a saque de banda. Y no le gusta Ferrando lo que está viendo. Avisa al delegado para que vaya preparando un cambio en el Albacete Balompié. Vamos a ver quién es el jugador al que llaman. Azcorra, me parece que es. Azcorra, en efecto, Manu va a ser el jugador que meta Ferrando, el estigado delantero del Albacete. Porque Azcorra, creo que ha venido arrastrando algunos problemas en la espalda, pero que al final va a gozar de minutos en este partido. Peña. Jofre, Peña que te iba trastabillado, el árbitro no va a indicar, hay falta alguna. David Sánchez.
Álvaro Cámara, cuidado con ese error. Iván Alonso, Buades, Ferrón, despeje para un Juan Carlos que llegó con apuros, pero llegó Piñol al cruce anticipándose ahí al delantero zurdo del Albacete. Balón al saque de banda y el cambio va a ser casi inmediato. Sí. Vamos a ver si lo que pretende César Ferrando es darle más presencia y más potencial ofensivo a su equipo, o es simplemente un cambio por Leo Biagini para tener un jugador que aguante más la pelota, que guarde más la posición. Pues va a ser Leo Biagini, en efecto, Manu, el jugador que se marche. Pues cambio no de intenciones, porque las intenciones son las mismas, meter a un hombre en el partido que sea capaz de darle gol al Albacete, pero sí cambio de registro futbolístico. Estamos hablando de otras virtudes las que tiene Gorka Azcorra. Es que quizás viendo que su equipo tiene problemas para combinar, que no saca la pelota jugada fácil, que el medio campo, en el medio campo ahí no pueden asociarse bien David Sánchez con Parry, etcétera, y que el equipo igual se ve un poquito más obligado a jugar en largo, un jugador como Azcorra, gracias a su cuerpo y a sus cualidades, es un jugador que puede bajar mejor la pelota, que la puede aguantar, que sabe que juega de espaldas mejor, que no necesita tantos balones a los espacios, que los puede recibir en el cuerpo, en parado, y eso de ahí de permitir que los centrocampistas se puedan incorporar, que Parry o David Sánchez pues lleguen un poquito a las dejadas, a segundas acciones. Interpreta el colegiado que Jofre Mateu se dejó caer después de que el balón ahí saliera rechazado, y la verdad es que exagera bastante Jofre. Fue tan espectacular que quizá por eso el colegiado no pitó nada. Es que parece que le había fulminado un rayo y no había para tanto, como hemos podido ahí confirmar. Azcorra, que está viviendo una carrera deportiva un tanto rápida, ¿no? Cantera del Athletic, Soria, antes el paso por el Recre, cesiones. La verdad es que ahora desconozco si la situación en el Albacete ya es de traspaso o todavía está viviendo una cesión más, pero bueno, muchos equipos en muy poquito tiempo. Pierde, sí, Álvaro Cámara. Sí, sí, él, bueno, pues no ha tenido la suerte suficiente como para tener continuidad al principio en el Athletic y luego donde ha estado. Y Piñol, pues, balón atrás, el remate. Una posición excelente de Pedro León, ha rebotado. No sé si ha sido Noguerol, que se ha tirado con una valentía enorme. Y el remate era peligroso, ¿eh? Que llegaban cuatro futbolistas del Real Murcia. Sí, porque además la defensa del Albacete se había encogido demasiado hacia su portería. El pase iba, no era un pase atrás del todo, pero sí casi paralelo. Ahí llegaba bien Pedro León, que busca el interior. El gesto es muy bueno para buscando poner la pegadita al palo, pero Noguerol, muy valiente, sale ahí. Saca Alegre, prolongación con la coronilla de Ferrón, que no tiene ningún resultado más que caer en las manos de Antonio Notario. Lucas Alcaraz, manos en los bolsillos, de pie en su zona técnica. Ferrando, que parece un poco más agitado y que espera los resultados de ese cambio que ha introducido. La salida de Leo Biagini, la entrada en el campo de Azcorra, Richi. Bueno, Lucas Alcaraz, que como lo ha dicho a Sergio, lo que pretendía era recuperar la iniciativa, recuperar el balón, y lo ha hecho de momento en estos 15 minutos. Es el equipo que más cosas está haciendo. Con problemas Álvaro Cámara, Héctor, Buades, Diego Alegre, se confía ante Jofre. Lo quiere arreglar y lo termina arreglando bien el lateral derecho, anticipándose ahí al jugador del Real Murcia, que era Richi. Disparo, liberó Parry. Se va la pelota a la grada. Sí, la defensa se ha ido replegando y Parry no necesita demasiado para armar la pierna y buscar el tiro. Fernando, que con sus gestos, Sergio, parecía pedir un poco más de continuidad, ¿no? Como que el equipo se lo crea, que no se dejen ir y que mantengan la tensión. Sí, porque ha visto como además el Albacete se ha llevado dos buenos sustos en este inicio de la segunda mitad, y le estaba pidiendo a los suyos que no sean solo esos arranques esporádicos, sino que vayan a por todas. Ahí está otro de esos arranques, merced a un fallo
defensivo del Real Murcia. Ha estado atentísimo Notario. Bueno, pero ha sido más o menos a partir de este minuto en la primera parte también, cuando ha empezado el Albacete a mejorar, a hacerse con el partido y a llevar la iniciativa. Vamos a ver si la historia se repite o no. Harry Ferrón, que no pueden con Peña, está siendo un muro, está teniendo mucho trabajo, pero hasta el momento resolviéndolo bien el ex del Albacete en el lado izquierdo de la defensa del Real Murcia. Alegre, Azcorra, Juan Cuadrado. Ya con Azcorra el pobre Peña ya no tiene ni opciones de disputar, ¿eh? Ahí tiene que dejarle un poco de margen y luego pelear la pelota. No puede ir al cuerpo a cuerpo. Casi el doble de centímetros y muchos kilos de peso diferente. Sería falta Noguerol. No era Antoñito. Hay algunos ilustres desaparecidos en este partido. Antoñito no está teniendo el día. Parry tampoco en las filas del Albacete. Jugadores ya a los que les pedimos más porque sabemos que tienen más. Ya ha llamado Lucas Alcaraz a Carlos Aranda, que va a entrar en el terreno de juego. Pues va a disfrutar de esos minutitos que le decía anteriormente a Sergio Sánchez. Minutos en los que ya ha hecho 3 goles y es verdad que está siendo el responsable de lanzar los penaltis y con mucha eficacia. Bueno, pero algunos penaltis comprometidos en el último minuto para ganar el partido. Él es un jugador atrevido, descarado, con sangre fría y que asume esas responsabilidades. Y va a ser el cambio natural, va a sustituir a Antoñito. Carlos Aranda, que volverá así a jugar en el estadio donde tanto disfrutó y tantas arrancadas dejó, y hoy lo intentará con su nuevo equipo, con el Real Murcia. Toñito, que se va enfadado, yo creo que doblemente enfadado, porque él sabe que en esta hora de partido no ha hecho todo lo que él sabe hacer, y también por el hecho de que le quiten, claro. Yo no sé si esto al final terminará siendo a la inversa, es decir, si Aranda va aprovechando los minutos, si Antoñito siempre es el sustituido, quizá Aranda al final sí se haga con la titularidad. Bueno, el rendimiento que den uno y otro será al final el que le dé pistas a Lucas Alcaraz para decidir quién es el que juega. Más pitos que aplausos para Aranda, Sergio. Sí, veíamos que el recibimiento no era ni muchísimo menos bueno para Aranda, que decíamos había dejado aquí muy buenas tardes en el Carlos Belmonte, pero que también se marchó envuelto en la polémica, como por desgracia suele pasar con el delantero malagueño, que esperemos que esta vez en el Real Murcia encuentre una etapa de verdadero disfrute en lo deportivo y también en lo personal. Cuidado con ese desajuste, Peña. El balón de Peña, que al final lo sacan a medias entre Balbuena y Buades. Están dormidos en el saque de banda y los defensores del Albacete. Richie levanta la pelota, la lleva Pedro León. No podía llegar Pedro León, lo intentó, pero al final se le escapó el balón al de Mula. Saque de portería. Y es lo que pasa en ese tipo de acciones, ¿no? Uno que anda listo, el otro que anda un poco dormido. Te sorprenden. Y bueno, al final han sabido reaccionar otra vez en defensa. En este caso, Buades, que ha andado ahí, estaba listo, bien colocado, pero la llegada de Peña hasta el fondo era peligrosa. 2 cambios en el partido, uno en cada equipo, y en ambos casos ha sido para relevar a un delantero y meter a otro delantero. Es decir, todavía los dos técnicos apuestan por buscar ese gol, por los 3 puntos. No se conforma Ferrando, no se conforma Alcaraz. Peña, no arranca Aranda, veía que no podía llegar a la pelota. Buades envía el balón a saque de banda. Pero Aranda va a jugar un poquito más arriba que Antoñito. Antoñito es más segundo punta. Aranda ha jugado. Piñol, el disparo abajo. Detiene Balbuena. Una dejadita que le hizo ahí Pedro León. Sí. Aranda, digo, ha jugado él muchas veces con hombre más adelantado. Entonces va a estar mucho más cerca de Iván Alonso. Cuidado ese rechace. Toca Ramón. Le superaba el esférico, pero al final lo evitó. Estaba esperando ahí Azcorra. Aranda, vuelve a sonar música de viento para Aranda, pero Aranda se va del primero, quiere irse también de Álvaro Cámara. La velocidad de Aranda, pelota para Pedro León en el área, Esteban Alonso. Pedro León, que va a poner el centro, el balón de Pedro León, lo despeja Noguerol. David Sánchez,
Azcorra. Parece que vuelve a crecer el partido y que empiezan a ocurrir cosas, que las sensaciones son diferentes. Sí, algunas acciones individuales son las que vuelven un poco a enchufar a todo el mundo en el partido, ¿no? La anterior de Aranda demostrando que además de habilidoso es poderoso también. Es fuerte, es un jugador que aguanta muy bien la posición y sale bien para los dos lados. Saca la falta Héctor. Llega Jofre a esa pelota, también buscaba el balón Ramón. Guades va siguiendo con la mirada la trayectoria de ese esférico que al final se va a saque de banda. Dejará que sea Diego Alegre quien ponga el balón de nuevo en juego. César Ferrando que le ha pedido a Gato que intensifique el calentamiento, que apriete, así que posiblemente sea la segunda sustitución en el Albacete, veremos. Canterano y hombre de ataque, hizo goles la pasada temporada. La pasada temporada en la que algunos de los jugadores que llegaron con Vitola de protagonista fueron perdiendo ese peso y Gato también aprovechó los minutos que le dio Ferrando. Estaba agarrando de la camiseta Héctor Arrichi. En el capítulo de desaparecidos que habría antes, no sé si habría que meter también a Abel, ¿no? Tampoco le hemos visto hoy mucho en el juego del Real Murcia. Está dejando pocos destellos. Juan Alonso perdió el balón, se lo arrebató Noguerol. Balón de banda para los pimentones. En el medio campo las acciones están siendo muy, muy esporádicas. No está siendo un partido fácil en esa zona de terreno de juego. Va a sacar Piñol. Piñol que tarda en decidir, lo hace jugando para Carlos Aranda. Aranda, el balón tocó en su brazo, es cierto, pero el árbitro ha dejado continuar. La pelota de Ramón Peña. Peña insiste ahora con juego directo. Ni Piñol ni Pedro León, entre medias se ha metido Juan Carlos, que tuvo buenos minutos en la primera parte, pero que hace tiempo que no recibe el balón en buenas condiciones. Ah, yo no veo nada ahí. Aranda es muy fuerte, Aranda ahí gana muy bien la posición y como le dejes recibir, él es un jugador que tiene una maniobra muy fácil. De ahí mismo, estando de espaldas, te saca un dribbling, una cola de vaca o te tira un túnel o algo parecido porque él es jugador habilidoso, es creativo. Algo más de 20 minutos para que finalice el partido, el 0-0 que se mantiene fijo en el marcador del Carlos del Monte. Protesta de Iván Alonso, sí. Se queja ya amargamente. Estaba quejándose por un empujón en ese salto, se quejaba primero al árbitro y posteriormente al asistente, no ocurrió nada, el balón en juego. Corra, peinó hacia Parry, el balón que llega Antonio Notario. Si sumamos al final, si recapitulamos lo visto en el partido, las ocasiones, las oportunidades de gol las ha tenido el Real Murcia. No han sido del Albacete, ha sido el Real Murcia el equipo que ha ido poniendo más peso, más juego, más oportunidades sobre el marco de Balbuena. Aranda se quejaba ahora de un golpe en la cara. Lo más llamativo es el remate de cabeza de Iván Alonso que llegó a tocar el palo izquierdo del marco de Balbuena. Y luego un libre directo ejecutado por Pedro León, que también recibió la respuesta de Balbuena. Son de Piñol, se escapaba buscando esa pelota Juan Carlos. Cartulina amarilla para Piñol. Y las protestas, Juan Carlos que estaba pidiendo la roja, pero parecía que había más jugadores del Murcia que podían llegar a ese balón. Él reclamaba que era el último hombre y no se conforma ni muchísimo menos con esa falta y con la cartulina amarilla para Piñol. Amarilla para Estefan Piñol. Juan Carlos se marchaba directa a portería. Sí, bueno, lo que pasa es que el árbitro interpreta que Cuadrado está presto para salir al cruce. Es una jugada complicada esa, ¿eh? Menos complicada. Clara que la de Casas, ¿no? Sí, mucho menos clara. Mucho menos clara de Casas. Solo era por incordiar un poco. La de Casas era clarísimamente, no había expulsión. Y aquí yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que tampoco.
porque Cuadrado está muy cerca. También el árbitro tiene que interpretar si Juan Carlos va a llegar al balón, pero la ocasión manifiesta de gol yo no la veo. El pase es muy bueno, el movimiento de Juan Carlos es muy bueno, le coge la espalda a Piñol muy bien. Y ahora atentos a Parry. Protagonismo para los expertos en este tipo de facetas en las jugadas a balón parado. David Sánchez y Parry. Libero Parry, número 7, preparado, poca carrera, golpea, salta la barrera, toca en Richie. Y Parry que no paraba de quejarse pidiendo que la barrera no estaba a la distancia. Y no, probablemente no lo estaba. Es la historia de siempre. Es la historia de siempre. Ahí habría que buscar algún mecanismo, alguna especie de rotulador para poder pintar una raya que luego se borrara al poco tiempo, para que los jugadores no se pudieran mover, porque es absurdo. O sea, es que al final el equipo infractor sale beneficiado de esa situación. Al final, en lugar de estar a 9-15, están a 6 metros. Azcorra Juan Carlos. Continúa la jugada con Parry. Parry que recorta y manda ahí al suelo a Abel. David Sánchez. A recuperar a Abel. Sale el balón hasta pies de Héctor. Balón de banda que favorece al Albacete. Parry quería sacar rápido, pero Héctor le pide un poco de tranquilidad. Pero no se queda sin alternativas. Alguien debe ir a reclamar la pelota. Lo hizo Juan Carlos. Pedro León. Despejó Pedro León. Toca de cabeza Álvaro Cámara. La protesta colectiva. Pidiendo, creo que era mano, lo que solicitaba casi al Alemón toda la afición del Carlos Belmonte. Noguerol. Ahora dudado Noguerol y eso casi lo aprovecha el delantero del Real Murcia. Abel. Abel se giró jugando con Aranda. Aranda que aguanta la pelota, pisa con la pierna derecha, sigue Aranda, quiere salir a base de fuerza, lo hace, le agarró de la camiseta a Noguerol. Ahí es muy difícil quitarle la pelota a Aranda. Y vaya pelotazo porque, que se ha llevado Zan. Porque la aguanta muy bien, protege muy bien el balón, lo aleja del contrario, trabaja muy bien con los brazos y con el cuerpo, y además él siempre sabe dónde tiene la pelota y la maneja francamente bien. Es casi mejor alejarse un poquito, darle un metrito. Pedro León va a lanzar la falta que ha provocado Carlos Aranda. Juan Carlos Sánchez, que ya se ha recuperado de ese pelotazo. Sí, de su propio compañero, cuando va a sacar la falta Pedro León. Busca portería. El balón que iba dirigido al marco de Balbuena. Mete la pierna Héctor. Para mi gusto, el Albacete en estas acciones, ahí vemos el pelotazo que se lleva Juan Carlos, en estas acciones, en estas faltas y demás, está el Albacete está defendiendo muy dentro, demasiado atrás, casi en el área pequeña. Pedro León vuelve a lanzar, ahora un córner que sacó con las manos, con los puños, Balbuena. Remate de cabeza que se marcha por poco. No había posición de fuera de juego de Ramón después del toque de Jofre. No estaba, no. Y bueno, no era fácil el remate de Ramón porque le pilla un poco saliendo, un poco a contrapié. Pero podía de haber llegado un poquito más fácil a la pelota, incluso habérsela dejado Iván Alonso, ¿eh? Era muy difícil el remate en cualquier caso. Sigue creando más peligro el Real Murcia. Que cuando aparece lo hace para inquietar a Balbuena. Y ahora César Fernando sí que llamó a Gato, que va a entrar en el terreno de juego. Saca la pelota fuera Noguerol. Parece que Fernando entiende que la forma de sufrir menos atrás es tener más presencia arriba. Darle que pensar al Real Murcia. Porque de lo contrario se van a suceder las llegadas. Y Aranda está, por un lado, haciendo que la defensa tenga más preocupaciones. El resto de sus compañeros parece que se han contagiado también de ese espíritu ofensivo. Y en el Albacete que se va a marchar va a ser uno de los luchadores de la primera mitad, Jordi Ferrón. Dentro de Pedro León, Balbuena. Está muy desgastado ya Ferrón. Y no es para menos, porque Bregar ha bregado lo suyo. Sí, la pelea que ha tenido, sobre todo en la primera parte con Peña, ha sido
de las cosas más interesantes del partido. Cuando se interrumpa el juego entrará Gato. Mientras Antonio Notario, como si estuviera paseando por el jardín de su casa, sigue acompañando el balón hasta que alguien vaya a presionarle. Toma esa decisión Azcorra. Notario se ve obligado a golpear el largo. Pues no sé, porque tal y como está el partido, yo veo muchas más opciones que pueda inclinarse del lado del Real Murcia, sobre todo si intenta imprimirle un poquito más de velocidad al juego, un poquito más de profundidad. Porque la reacción que ha tenido el Albacete en la primera parte, desde luego en la segunda no se está viendo. Estaba reclamando el jugador del Albacete un golpe en la cara, pero Estrada Fernández estaba apenas un metro. Abel ha sacado el brazo, puede que le haya puesto la mano en la cara, igual ha tenido la mala fortuna de haberle hecho daño en un ojo. Estaba muy cerca del árbitro, pero por el momento estamos viendo que estaba pues, realizando también un gran partido. Está dialogante con los jugadores, tan solo ha mostrado tres cartulinas amarillas y todas ellas por acciones de falta. Yo creo que es con Richie con quien se choca cuando Richie va allí a la ayuda. Yo creo que es entre el hombro y la paletilla es con lo que se golpea David Sánchez. Se realiza el cambio, se marcha Jordi Ferrón y deja su puesto a Gato. Entra el joven Gato, Ferrón que ha cumplido con su tarea, que posteriormente seguro que conversará con toda la tranquilidad del mundo con Peña, con quien se ha visto las caras en el día de hoy, sacó Boades. La pelota se abrió al lado izquierdo donde ya controla Juan Carlos Sanz. Intentó el caño sobre Piñol, no le sale. Piñol que está haciendo una buena segunda parte, que incluso ha llegado a rematar a gol con peligro. Centro que metía Héctor buscando la estatura de Azcorra. Peña, Jofre, Richie. Jofre para nadie. Lo que sí consigue es que su equipo vuelva a recolocarse, se sitúe y se prepare para aguantar un nuevo ataque del Albacete. Poco más de 10 minutos para el final. Córner después de ese pequeño error. No creo que fuera eso lo que pretendía de Ramón. Balón desde la esquina para el Albacete. Parry. Hasta 7 hombres del Albacete podemos contar en el área o en sus proximidades. Centro de libero Parry. De nuevo habrá lanzamiento de esquina. Llegó Iván Alonso, que está para lo que haga falta. Sí, es el encargado de defender la corta. Se mete Álvaro Cámara en ese primer palo para buscar la sorpresa. Golpea Parry. Ahora un balón más abierto. Cae al suelo Azcorra. Cuidado con ese fallo en el despeje. Se llenó de pelota a Pedro León y golpeó al aire. En realidad esa posición de Cámara en la corta es más para arrastrar contrario y vaciar ese primer palo. Y dar más oportunidades a que otros compañeros lleguen a ese espacio y puedan conectar con el balón. Héctor hacia Azcorra. David Sánchez con el exterior de su pierna izquierda, lo cual no me parece mala idea, ¿no? Probar fortuna de vez en cuando, intentar buscar la sorpresa y a veces esas cosas sí, salen. Sí, no, hay que tirar. La oportunidad, la opción de tiro siempre tiene que estar en la mente de los futbolistas y sobre todo en una situación como esta en la que no tienes nada claro, realizar un pase porque no hay jugadores, no hay compañeros desmarcados, la defensa contraria se te va a echar encima, es una buena opción. Diego Alegre toca el primer balón del partido. Gato, Ramón, Parry, Gato y Abel, cae Gato, no hay falta, toque sutil de Iván Alonso, que bien ha salido ahí anticipándose Noguerola. Carlos Aranda, juego peligroso, levantó en exceso la pierna Abel. Sí que ha sido buena esa anticipación de Noguerol, ¿eh? Porque de no haberlo conseguido y haberse hecho Aranda con la pelota, con la pared que le había tirado Iván Alonso, el contraataque era peligrosísimo.
David Sánchez en esta oportunidad, del zurdo quien pone el centro. Balón de David Sánchez, se quejaba ahí Azcorra. La pelota salió dirigida hacia la zona del banderín de córner. Terminado superando la línea de cal, un metrito antes de ese banderín. Balón de banda que deja Juan Carlos Sanz para Héctor. Parry. Pedro Parry, Álvaro Cámara, el ex del Hércules, Notario, que se hace con la pelota y la juega ya en largo. Arriba está solamente Aranda. Aranda y Buades se miden ahí en velocidad. Buades, que en la tónica de todo el partido, elige soluciones prácticas. Sacará de banda el Real Murcia. Lo va a hacer Peña. Aranda. Aranda sale por la línea de fondo. Se había marchado, pues, un poco con un dibujo parecido al que tú antes nos explicabas, ¿no? Cuando recibe ahí de espalda. Sí, el que sabe salir bien hacia los dos lados. Es habilidoso, además, en espacios cortos también. Y está participando bastante en el tiempo que lleva jugando, ¿eh? Va a lanzar Abel. El balón de Abel. Intentaba rematar Ramón. Sacó de cabeza. Creo que era Azcorra. Una jugada que acaba con... Bueno, o sea, no sé si se puede calificar de disparo. Otra vez el balón se le venía encima a Richie. Que Richie siempre intenta, bueno, hacer lo menos dañino para su equipo. Aunque no quede muy bien. Pero por lo menos que sepa que no va a provocarle un lío a sus compañeros. De momento, posiblemente las acciones de más calidad se están viendo en las jugadas de estrategia. O sea, los lanzamientos de los córners y las faltas, cuidado. Cuidado Aranda en situación correcta. Noguerón la había quedado fuera de sitio después de despejar de cabeza. Aranda le deja el balón demasiado corto a Pedro León, que intentó el disparo. Enganchó según venía la pelota Jofre Mateu y se equivocó. Si eso mismo lo hubiera hecho con la pierna izquierda, el resultado quizá hubiera sido otro, pero... Sí, lo que pasa es que le pilla muy desequilibrado, casi cayéndose. Él quiere buscar la seguridad, pero la pelota venía muy muerta. Ahí vemos, como tiene que rectificar la carrera, le queda un poco atrás. Hombre, con la izquierda hubiera sido otra falta. Se prepara Pablo Ruiz en el Real Murcia. Segundo cambio en las filas del equipo que entrena, que dirige Lucas Alcaraz. Gato. Alegre, Gato. Gato que le da amplitud al campo. Héctor. Juan Carlos Sanz. Héctor. Héctor ha aprovechado el único movimiento que ha habido en el área. Se lo ha ofrecido Gato. Gato muy hábil. Gato que pone el centro. El balón lo derriba el defensa. La pelota suelta. Sigue habiendo peligro. Se cruza Iván Alonso. Cae el balón dentro del área. No pudo Azcorra anteriormente encontrar el remate, se encontraba en el suelo y no logró rebañar ese esférico. Pues al final, el único que ha mostrado, no sé si llamarle ambición o la chispa suficiente para moverse y pedir una pelota dentro del área, ha sido quien ha creado el peligro. Así es, lo importante que es la movilidad. O sea, el crearle confusión a la defensa contraria, el que... No sea previsible tu juego. Ese doble movimiento que ha hecho Gato ha sido lo que ha provocado esa clara ocasión de gol en la que Azcorra se ha visto que tenía la pelota a medio metro solo para empujar, pero que no podía llegar. Impotencia. Todavía no se va a realizar el cambio. Saque de banda para el Albacete. La pelota que vuela buscando a Azcorra. Richie. Iván Alonso, disparo, desviado de Héctor, creo que ahora sí, Sergio. Ahora sí se va a realizar el cambio, va a ser Abel, el jugador que se retire en el Real Murcia, en su lugar va a entrar Pablo Ruiz. El futbolista que también llega procedente del Sevilla, mete un defensa en el campo Lucas Alcaraz, que bueno, parece que ya... Da por bueno el empate, o por lo menos no quiere más sustos de los necesarios y quizá previendo un arreón final del Albacete. Quiere aguantar lo que está consiguiendo, aunque Pablo Ruiz se va a medio campo, parece que a ejercer la misma función que Abel.
Bueno, si ahora pensando, hemos llevado la iniciativa en toda esta segunda mitad, hemos creado las ocasiones de más peligro y no hemos estado acertados, a ver si no perdemos por lo menos lo que tenemos. Parry. Error de Parry en esa pelota retrasada. Cuidado, Carlos Aranda. Aranda por el centro. Sigue Aranda. Progresa Aranda. El poderío de Aranda. El delantero que lo quiere hacer todo. Se echa encima del defensor. Aranda que templa para Iván Alonso. Estaba fuera de juego. Y cuidado, que se ha podido hacer daño ahí. Sí. Los dos, tanto Balbuena como Iván Alonso. En el choque que han ido los dos al suelo. Vamos a ver por qué van a entrar las asistencias. Parece que afortunadamente Iván Alonso se recupera con rapidez. Algunos problemas más tiene Balbuena. Y ahora Aranda no ha estado bien, no ha estado bien, ha estado demasiado pendiente de la pelota. Tenía a Richie en la izquierda, que se incorporaba muy bien. Se adelanta la Unión Deportiva Las Palmas, que remonta al partido entre Real Madrid y Castilla. Es que se ha llevado un rodillazo en la parte interna, en la rodilla derecha, ahí cuando ya se frena Iván Alonso. Pero bueno. Oye, podía haber sido peligroso, porque el propio Balbuena también igual se podía. Igual se ha llevado también un rodillazo en los riñones. También de Iván Alonso, sin querer todo esto, claro, porque los dos van a disputar la pelota. Y ahora tarjeta amarilla en el salto con Azcorra. No puedo ver desde aquí de qué jugador del Real Murcia se trata. Creo que es Ramón. Richie, me parece que es al final quien se lleva esa amarilla. Richie en el salto con el jugador del Albacete, un delantero muy alto. Es muy complicado frenarle y ha visto la cartulina amarilla. Una nueva falta, jugada balón parado, oportunidad para el equipo de Ferrando. Sacó el brazo Richie sin voluntad de golpear, pero es cierto que tocó en la cara. El futbolista del Albacete. La amarilla para Richie. La cuarta, cerca de cumplir ciclo. Va a lanzar Parry. El partido ya muy próximo a su final. Sigue este 0-0. Parry, el centro para que, una vez más, Notario demuestre que es el jefe en ese tipo de jugadas. No está padeciendo ningún sufrimiento. El portero del Real Murcia se está viendo poco exigido en el día de hoy. Buades. Que metazo de Ruiz. Aranda. Levanta el asistente, el banderín. Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas. Ha levantado fuera de juego, desde luego. Sí, sí. El árbitro se ha enterado un poco tarde, Sergio, pero al final se ha enterado. Sí, y estaba reclamando a Aranda también, que le estaban intentando agarrar. Ahora Aranda, que se queda mirando al asistente. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Está Noguerol. Noguerol está ahí. ¿Por un pie? Sí, sí. Con el pie atrás. Y ya para ganar algo de tiempo, va a ser Juanma el que entre en el terreno de juego. Va a ser el último cambio en el Real Murcia. Y recordemos que se va a prolongar el partido 3 minutos más. Juanma, que se prepara ya para entrar sustituyendo a Jofre, al que le estaban haciendo gestos para que intente alejarse lo máximo posible. Y ahora sí que se produce el cambio en el Real Murcia. Con tranquilidad el jugador pimentonero, que va a abandonar el terreno de juego, y los defensores del Albacete, que se vieron involucrados en esa jugada con Aranda, que ya se encuentran totalmente recuperados. Pues yo ya no he visto, estaba demasiado pendiente del asistente y de si el árbitro le hacía caso en el fuera de juego, y no he visto lo que ha ocurrido después en la jugada con Aranda, pero Aranda se quejaba de un agarrón. Y finalmente serán tan solo 2 minutos lo que se le prolongue esta segunda mitad. Gracias, Sergio. Ese posible agarrón que al final, bueno, quedará ahí perdido porque el árbitro pitó fuera de juego previo. Pues yo creo que sí, ¿eh? Le cogen el hombro lo suficiente. No, le engancha. Lo suficiente, además, en esas acciones eso es suficiente para desequilibrarte. Pues yo creo que hay penalti ahí, ¿eh? Cuidado con el córner. David Sánchez. Pelota que la pone con mucha rosca, despeje Iván Alonso. Qué bien, están defendiendo la estrategia por dos equipos. Juanma. Ya ha quedado un jugador del Albacete tendido, se quejaba de un golpe en la cara. Continúa Parry, que no lo había visto. Ahora Juan Carlos, ¿no? Con el balón fuera, sí. El salto con Juanma. Un golpe en el pómulo. Esto asintiendo, no está mal, no es grave. Señor que le ofrece su mano. Se va a reincorporar, pues parecido a lo de antes de Richie, que ha terminado con una cartulina amarilla. Sí. Bueno, comentábamos lo del posible penalti Aranda, obviamente. En caso de no haber existido. De no haber existido fuera de juego, obviamente, que porque el asistente ha levantado fuera de juego, que es lo que ha pitado el árbitro.
Llega a rozar Juan Carlos Sanz. La pelota la tiene Notario. Poco más de un minuto de partido, de un partido que ha tenido pues casi de todo. Fue creciendo, luego se frenó, hubo oportunidades, no llegaron a concretarse. El Real Murcia que ha perdonado en algún momento, el Albacete que ha querido, pero que en muchos momentos no ha podido. Y el árbitro que meticuloso, en cuanto ha llegado al 47, pita el final. Final del encuentro, empate a cero entre Murcia y Albacete. Yo creo que al final se van contentos. Sí, vamos a hablar rápidamente con César Ferrando. ¿Satisfecho con el punto? ¿Le sabe a poco? No. Mucho valor en esta categoría. Trabajo por arriba y sumar siempre es positivo. Bueno, ¿se esperaba un partido con tantas dificultades para crear ocasiones? Sí, los equipos de Lucas siempre son igual. Muy trabajado, defienden bien. Nosotros una parte nos ha costado, pero bueno, así la segunda. Después de esos apuros en defensa de los que se hablaba tanto la semana pasada, hoy ha cumplido bastante bien y en especial un hombre, Miquel Guades. Porque el míster tiene confianza en ese jugador, es un chaval que hizo un partido muy bueno el domingo y solo falló en una jugada puntual y mientras lo aguante yo voy a aguantar. Gracias. Bueno, pues más claro agua, defiende a muerte al futbolista y el futbolista hoy ha cumplido y nadie se ha acordado de nada porque el resultado, bueno, no ha sido excelente, pero ha sido un buen resultado porque el chaval ha sabido mantenerse entero a lo largo de todo el encuentro. Hemos escuchado.